Amigos, mi nombre es Jesús Cervantes, sean bienvenidos a Sembremos un Árbol, lugar donde sembramos una vida más. En este video les voy a estar enseñando, ya anteriormente les estoy enseñando cómo hice el invernadero y todo eso, cómo quedó, pero ahora les voy a estar enseñando cómo quedó lleno, cómo lo he estado llenando poco a poco, para que todo se esté viendo muy bonito, realmente me está encantando y ahora les voy a enseñar. Bueno, primero pues aquí sabíamos que estaba la puerta, tiene su pasador y todo eso. Del lado derecho he estado poniendo unos cotos arbolitos, pero esos se van para aquel lado, que es mi zona de árboles, porque ahorita estoy recién acomodando. De este lado mi mamá hizo un mueble muy bonito, que es este de madera, como pueden ver, para varias plantas de nivel. Aquí se están reproduciendo Endemion, recuperando, incluso haciendo pruebas por esqueje, que son estos de acá, estos grandotes. Ahorita les voy a mostrar este lado. De este lado, igual entrando, tenemos una repisa, que aquí es donde muestro material, donde les voy a estar grabando videos y todo eso. Posteriormente, de este lado, tenemos unas macetas que tenemos romero, tenemos unas belén, pero entraron mis pollitos un día y se las comieron, pero por eso, y se quedó abierto, ese es el problema. Bueno, pero ya se están recuperando. De ese lado tenemos cempasúchil. Cempasúchil, tajetes, marguerite, como ustedes lo conozcan, y están en floración, todavía les falta crecer, pero están muy bonitas ya nuestras plantas. De este lado, de hecho ya he estado vendiendo algunas, por eso ya se ven huecos. De este lado igual hicimos una repisa, que aquí es donde estoy poniendo semilleros, estoy poniendo mis semillas a remojar. Aquí tengo un enraizante que muy pronto se los voy a mostrar, estoy probando resultados. Aquí en pocas palabras es reproducción de suculentas por medio del método de hoja. Aquí también, aquí tengo unos kiwis que ya verán su video. Tengo unos romeros más, que al parecer no todos pegaron, pues sí, algunos. De este lado coloqué unos clavos, bueno, unas pijas para colocar nuestras palitas, nuestras herramientas. De este lado nuestra barra, que ahorita en estos momentos estoy sacando esquejes. Debo de poner más o menos como 2000, apenas llevo como 150, muy poquitos. Y esta está mi zona, ven ahorita sí, porque he estado trabajando mucho. De esta parte, aquí tengo unos lisiatos, que ya también les estoy grabando su video, para que lo puedan ver. Hasta ahorita van muy bien los lisiatos, ya empiezan a sacar algunos botones. Posteriormente, en toda esta parte tenemos humus de lombriz, paquetes que ya les voy a hacer, que los voy a llegar a poner a la venta. Igual de otros sustratos por allá. Aquí tengo un tambo con agua de lluvia, que ese es el que ocupo para regar, ya que ahorita no. Aquí estoy haciendo todo orgánico, agua de lluvia, sin químicos ni nada. De este lado tengo mis macetas, donde las voy almacenando, 6 pulgadas. Aquí tengo mis costales de perlitas, de humus y otras cosas. Aquí son los sustratos que les digo. Tengo tezoncle, bueno, tezoncle, tepecil, perlita, vermiculita, fibra de coco, por aquí abajito. De aquel lado les mostré el ese. De aquí tengo los paquetes que les estoy haciendo de semillas de pata de elefante. Y hablando de eso, tengo ya kits de semillas de pata de elefante. Te incluye una maceta de 6 pulgadas, te incluye 50 semillas de pata de elefante, te incluye su sustrato, que en este es una preparación especial, que ya está listo. Y también te incluye un poco de nitrofosca azul, que este es para su crecimiento, para que sea un poquito más acelerado. Ya estamos en Mercado Libre, aquí les voy a dejar el link para que vayan a ver. O incluso me pueden mandar mensaje por la página de Facebook y ya yo se los mando directamente. Bueno, ahora sí, continuando, damos la vuelta. También por acá tengo más charolas, de mis charolas que ocupo. No son muchas de estas, pero de estas de reforestación todavía tengo bastantes. Por aquí ya todo está lleno de semillas, de los videos de árboles que les estoy preparando. Hay toronja, hay guanábana, hay guayaba pera, aquí tengo yaca, aquí tengo limón volcameriano, aquí tengo otros experimentos, otras plantitas. Y por aquí tengo los Endemion, que les estoy grabando video para que también los puedan ver. Ya están así nuestras plántulas. Aquí tengo mucho más. Y de este lado tengo ya unas orcatáceas, que ya también el video ya quedó. Solamente que me falta editarlo y subírselos. Posteriormente, de este lado ya es mi zona de árboles, que ya casi está lista, si se puede apreciar, pero todavía le falta. Eso es todo lo que llevo por el momento, es lo que les he metido remodelación aquí al invernadero. De hecho, le quiero llegar a meter en esta parte de aquí una pared con puros huacales, como cajas de madera, así en diferentes, como si fueran con, ¿cómo se llaman? Blocks, y así hacia arriba para que tengan una mejor vista. Posteriormente, de este lado coloqué un colgante, aunque creo que se está muriendo, sí, le hace falta. Ay, es que no le he puesto agua, pero bueno, y así, pero realmente todo va muy bien, va perfecto. Solamente les invito a suscribirse, a compartir, que si quieren saber algo en especial pueden ponerme en los comentarios y con gusto se los estaré respondiendo. Así que nos vemos en el próximo video.